Así que le quité el libro de las manos y le arranqué las tapas para traerlo a casa. Al menos podré permitirme otro esclavo durante la próxima cosecha. Los sajones y sus libros. Parece que los valoran más que a sus propias vidas. Pero ¿quién recordará lo que está escrito si no vive nadie para leerlo? Por no hablar de cómo tratan a sus muertos. ¿Meter huesos o trozos de madera dentro de urnas doradas? No me explico qué forma es esa de honrar a su dios. Esperar no hará que sea más fácil. Thorstein, héroe de tantas... No puedo dejarte ir sin disfrutar del aguijón de tu ingenio. Estando como estoy, suerte tendrás si es un aguijón y no un latigazo. Empecemos, pues. En la isla de Ili, tesoros ganamos. Victoria, que algunos no necesitamos. Ah, intrigante. Y bien dicho. Sé de tu leyenda, tu gracia y donaire. Sordo estarías para no enterarte. Creo que no te lo estás tomando en serio, amigo mío. El Jarl Harald es mucho más admirable. Que tú y que yo, con que mucho no hables. Flojo, me temo. Qué decepción. No tengo tiempo para esto. Thorstein, héroe de tantas historias. ¡Thorstein! Aunque lejos... Debo decirte algo antes, mi Jarl. ¿Cuánta formalidad? ¿Ha borrado tu travesía nuestra amistad? En absoluto. Y es por esa amistad que he reunido valor para decirte esto. Habla, pues. Te escucho. Estoy cansado de saquear, Harald. Quiero asentarme donde haya tierra oscura y fértil a nuestra disposición y encontrar un lugar para nosotros y pasar la vida con mi esposa. Todavía eres joven, amigo. Tienes tiempo para envejecer con un mocoso a caballito en cada rodilla. No, mi Jarl. Lo he pospuesto demasiado tiempo. Hoy empezaré a buscar un barco. No tengo ninguno de sobra. Pues compraré uno. Tendrás que encargarlo. Confío en que tu desvarío podrá esperar un año. Si hace falta, sí. No veas esto como una afrenta, mi Jarl. Mi amor por ti no ha menguado, pero el que siento por mi esposa crece más con cada ausencia. Llegado el momento, espero que bendigas mi travesía. Puedes irte. Thank you.
Será mejor que le cuente a Gunilda que no tenemos el apoyo del rey. ¿Y la van a traer? Bueno, ¿cómo ha ido con Harald? Harald no se cruzará en nuestro camino, pero tampoco nos ayudará. Oh, al menos podría darte su bendición. Él no quiso. Oh, mi amor. Entrará en razón. Su amor por ti no asoma a la superficie, pero tiene la fuerza de las mareas. Veo que por fin has cumplido tu promesa de buscarnos compañeros de viaje. ¿Esta panda de bribones? Solo están aquí como lastre. Pues es el mejor lastre que he visto nunca. Es un buen comienzo, pero necesitamos más hombres. Y un navegante, ya lo sé. He hecho una lista de nombres. Ah, mi Lady Stiana. Imbaldir, necesito un barco. Mi mujer y yo nos vamos a la tierra allende el mar. Ese barco no lo va a pagar Harald, estoy seguro. ¿Tanto llenaste tus arcas en el último asalto? Tengo oro suficiente para cubrir el coste. ¿Madera, velas y todo lo demás? La familia de Gunilda proporcionará la vela. El resto lo compraré. Ah, eres un hombre con suerte. Sí, lo sé. Entonces habla con Skaga para el mástil de pino y con Jarn para los clavos. Dile que espero que en adelante entregue los pedidos a tiempo. Veré qué puedo hacer. Thorstein, ¿qué te trae por mi casa? Me envía Imbaldir. Roble opino. Perdona, ¿qué? Nunca has construido un barco, ¿eh? Ven conmigo, se aprende antes haciéndolo.
Usa el hacha para quitarle la corteza a este tronco. Verás debajo una madera de pino suave, flexible y ligera, que se curvará con el viento, perfecta para un mástil. Cuando toques la madera, ven a buscarme y te enseñaré otra. Introduce las cuñas con cuidado. Queremos partir este tronco lo más recto posible. De esa forma tendremos tablones de roble largos y resistentes para el casco de tu barco, que os protegerán a tus compañeros y a ti. Te esperaré por allí. Cepillar la madera sirve para que los tablones encajen mejor, sin huecos o nudos que puedan ceder en medio del mar. Cuanto más lisos estén los ensambles, más suave será la navegación. Bueno, ¿qué tipo de madera te ha encargado Imbaldir? Roble, creo. Me parece que te equivocas, amigo. Por suerte, tengo la paciencia del mismo Balder. ¿Y para qué me preguntas? No se te volverá a olvidar, ¿verdad? Ah, pino para un mástil. Enviaré tu nuevo mástil al astillero en cuanto esté listo. Me envía Imbaldir. ¿Cómo no? Probó esos clavos de Avaldsnes y apuesto a que se deshicieron en el agua salada. Yo solo uso hierro puro, por eso él odia mis precios. Pero al menos no te encontrarás de repente navegando en un balde lleno de agujeros. Entra en la tienda. Puedes coger una caja de la pila que hay junto a la pared de atrás, pero dile que tendrá que pagar por adelantado si quiere más. Yo soy el que financia la construcción de este barco. Todo se te pagará. No me cabe duda. Algún día. Imbaldir hace barcos que vuelan sobre las olas del mar. Pero las ideas mundanas de plata y deuda nunca pasan por su mente. No te preocupes, hablaré con él. Coge tus clavos. Por fin has vuelto. Ahora solo falta un último paso. Ven conmigo. ¿Qué animal te gustaría para la proa? Te puedo ofrecer tres diferentes para que elijas el espíritu que más se acerque a tus intenciones. También deberás traerme un amuleto bendito para insertarlo en la proa. Pero no me hará falta hasta dentro de muchos meses. Echa un vistazo y dime si tienes alguna pregunta.
Háblame del caballo. ¿El caballo? Una opción arriesgada, pero te llevará velozmente al puerto si tomas las precauciones rituales correspondientes. ¿Es esta la proa que quieres? Sí. Excelente. Ya podemos empezar. Sleipnir, dame tu orgullo y tu lealtad para cruzar los mares ondulantes. Thorstein. Sí, mi Jarl. Antes me comporté como un niño. Con la alegría de verte de vuelta, no quería hablar de tu marcha tan pronto. Ni despedirme de ti para siempre. Por favor, acepta esto con mi bendición. Wunjo, la runa del parentesco. ¿Por qué no? Has sido un verdadero hermano para mí. Y me honra poder contarte entre mis compañeros. Aunque este tramo del viaje vaya a ser más corto. ¡Ya ha llegado el día! Demasiado pronto. Ha habido muchos antes que tú. Y vendrán muchos después. Pero cuando muera, será tu amistad la que recuerde, mientras espero que se abra el Valhalla. Allí nos volveremos a ver. ¡Zarpa ya! Que los vientos te lleven veloces a tierras amables y grandes riquezas. Que tu nombre sea siempre recordado. Sé amigo de tus amigos, responde al bien con el bien, risas con las risas y hombro con hombro, y con castigo las